Bueno, buenas tardes. Mucho gusto estar acá entre ustedes y el recibimiento que me hace directora del Instituto de Literatura de la carrera de Letras. Bueno, yo estoy un poco afónica, pero bueno, vamos a intentar dar la conferencia. En el alba del mundo, los hechiceros eran médiums o utilizaban medios, es decir, intermediarios, para establecer el puente entre los muertos y los vivos. Este tema fue tomado ya por el arquetipo del poeta para Occidente, Homero. Nadie que lo haya leído olvidará el descenso de Ulises a la casa de Hades, donde su madre se asombra de encontrarlo. Ni de las escenas que preceden a la aparición de las sombras de los muertos, que solo pueden hacerse visibles con la sangre del sacrificio. Dante, este tema será retomado por Dante. Dante, teniendo como guía a Virgilio, nos describe ese viaje al mundo de los muertos y de los bienaventurados, que es la Divina Comedia. Esta obra, más allá de todas las interpretaciones políticas, sociales, culturales, que sin duda contribuyen, si eso es posible, a enriquecerla, encierra el anhelo más patético del hombre, alcanzar el paraíso, ver a Dios. El descenso al infierno de Dante es el fresco de nuestra vida terrena con toda su carga negativa de pasiones que tejen la esclavitud y la perdición de los hombres que no saben resistirse a ellas. Describe el lento ascenso del alma hasta poder contemplar el amor, cito, que mueve el sol y las estrellas. A este amor, a Dios, tendremos acceso si nos guía nuestro amor terreno, correspondido o no, como es el caso de Dante, pero padecido y vivido con plenitud. Lo que en el principio era un poder solo en manos de los hechiceros, pasó por la magia de la palabra, de la escritura a los poetas que tuvieron el don de sentirlo y de dar testimonio a través de su creación. Así hasta nuestros días, abierta o subterráneamente, la literatura, el arte, mantuvieron vivo eso que la humanidad fue perdiendo insensiblemente: el contacto con el misterio, con la fantasía, con lo sobrenatural. Con el decurso de los años surgieron las teorías que intentan definir y encauzar la imaginación de los creadores. Teóricamente podemos definir estas palabras de acuerdo a uno u otro criterio de la literatura fantástica. Si tomamos por ejemplo a Todorov, sabemos que la literatura fantástica constituye un género cuyas reglas es posible determinar. El corazón de lo fantástico se da, dice, cuando el que percibe el acontecimiento debe optar por una de dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad. Y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Por ejemplo, o bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo encuentra. Lo fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. En el momento de la elección se deja lo fantástico para entrar en géneros vecinos, como lo extraño o lo maravilloso. Todorov compara lo fantástico con la definición clásica de presente, un límite entre pasado y futuro. Lo extraño, lo inexplicable, es reducido a hechos conocidos, a una experiencia previa, por consiguiente al pasado. La pura literatura de horror pertenece a lo extraño. Lo extraño describe ciertas reacciones, en particular el miedo. Lo maravilloso corresponde a un fenómeno desconocido, a un no visto, a un futuro. Lo maravilloso se caracteriza por la existencia de hechos sobrenaturales, sin mencionar la relación de los personajes.
En lo que atañe a la religión, sabemos que la religión, perdón, más antigua de Japón es el sintoísmo, y esto corresponde a la visión que tenía del mundo en el siglo IV o V. El sintoísmo es un sistema de creencias politeístas que contiene elementos del culto de los antepasados, del chamanismo y del animismo. Esta concepción tendía a lo material y a lo práctico, no expresaba ningún sistema filosófico universal ni principio trascendental, era más bien un sistema de costumbres. Lo dicho pareciera llevarnos a pensar que, por lógica, en el mundo occidental no tiene cabida lo fantástico o lo sobrenatural. Sin embargo, toda la producción literaria y pictórica de Europa y de América parece desmentir esto. Para ver de qué modo funciona todo esto, nada mejor que tomar cuentos de dos autores. Elegí dos de Cortázar, La isla al mediodía y La noche boca arriba. Y de Borges, 25 de agosto, y El sur y el otro. Investigamos cómo pueden funcionar lo fantástico o lo sobrenatural. También los elegí porque, como decía Borges, son historias entreveradas. En La noche boca arriba y La isla al mediodía, de Cortázar, tenemos dos situaciones semejantes. En cada una de ellas, un hombre va a morir por un accidente. En La isla al mediodía, el protagonista es un camarero de a bordo en una línea aérea que hace parte de su recorrido sobre las islas griegas. Este hombre, Marini, queda fascinado por una de ellas, de la que ni siquiera sabe el nombre, pero que ve desde lo alto como una tortuga dorada recortada sobre el mar. Uno de sus compañeros de trabajo le dice el nombre de la isla, Xiros. Así, paralelamente, va desarrollando su vida monótona, cronometrada por los viajes, y la otra, la de su sueño. Llega a esa isla en barco, convivir con los pescadores y quedarse allí, y se queda allí. El protagonista dice, nada de eso tenía sentido, valor. Tres veces por semana, mediodía, sobre Xiros, era tan irreal como soñar tres veces por semana que volaba sobre Xiros. Aquí Cortázar entronca con la tradición de la literatura universal que podemos representar para el español en Calderón, en su obra La vida es sueño, es decir, es irrealidad. En la página 180, los pescadores alzarían los ojos por seguir el paso de esa otra irrealidad. Cortázar va marcando el tiempo. 8 o 9 semanas después, le proponen a Marini la línea de Nueva York con todas sus ventajas, pero él se niega. En cada viaje, su obsesión por ver la isla y conocer sobre ella se acentúa hasta que todo va haciéndose borroso, salvo el mediodía y la isla. Decide visitarla y ahí le presenta el hombre que lo lleva en la falúa a Clayos y a sus hijos. Cuando le dejan solo, sale y se siente feliz. Nada y toma la determinación de quedarse ahí. Luego asciende la colina y por última vez mira su reloj pulsera antes de arrancárselo y se deja caer en las piedras. En ese momento oye el motor del avión. Escucha, cierra los ojos. Imagina a sus compañeros, a Giorgio, que está tal vez reemplazándolo. Al abrir los ojos ve el ala derecha del avión, inclinándose sobre su cabeza y enseguida la caída vertical sobre el mar. Corre y entra al mar, pero solo ve una caja de cartón y cuando piensa que no tiene sentido seguir nadando, ve una mano fuera del agua. Se zambulle y trata de arrastrarlo hasta la playa. Cuando le mira la cara, ve que el hombre está muriendo, desangrado por una enorme herida en la garganta. Y esa herida que Marini sentía que lo llamaba arrancándolo de su felicidad y gritándole algo que él ya no era capaz de entender oír. A la carrera llegan los hijos de Clayos. Nadie entendió cómo ese hombre que pudo tener fuerzas para nadar hasta allí lo hizo.
Una mujer pidió que le cerraran los ojos y Clayos mira el mar buscando algún sobreviviente. Cito, pero como siempre estaban solos en la isla y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. El cuento presenta el paralelismo entre el tiempo de la vida, su relación con el mundo cronometrado por los vuelos y por su reloj, y el tiempo fuera del tiempo, el de su anhelo, el de su sueño. Lo paradójico es que el cumplimiento de ese anhelo es la muerte. Es como vi ese deseo obsesivo. Solo se cumplirá a través de ella. Lo sobrenatural es el desdoblamiento por el deseo de llegar a la isla. Su paso por ella es quizá todo ese instante que precede la muerte, en el que dicen que la gente ve desfilar toda su vida. En el caso de Marini, es todo el deseo de vivir en la isla y de pertenecer a ella lo que le hará vivir como reales su llegada y los diálogos con los habitantes de la isla. Precisamente Borges en El Milagro Secreto hará que el hombre que va a morir fusilado pueda terminar su obra. Esta idea está tomada también por Bob Fosse en su magnífica película All That Jazz. En La noche boca arriba, también un hombre va a morir. Sufre un accidente en su moto al evitar atropellar a una señora. También aquí, las menciones precisas de las horas, también las sensaciones físicas, sobre todo del gusto y del olfato. Las sensaciones visuales y gustativas marcan al hombre en la vigilia, mientras que las olfativas corresponden a su sueño o realidad. En este cuento, Cortázar abre la fantástica posibilidad de un paralelismo de tiempos, casi especular en su esencia, con lo que consigue el paso hacia lo sobrenatural. Aquí cabría recorrer de Borges el jardín de senderos que se bifurcan, basado en la posibilidad de tiempos paralelos en los que cada uno de nosotros podría jugar distintos roles, por ejemplo, ser víctima en uno y victimario en otro, y así al infinito. En La noche boca arriba, la historia del motociclista accidentado se entreteje con la historia del lindo Moteca, que hecho prisionero en la Guerra Florida, va a ser sacrificado por los aztecas. En estas dos historias no hay nada particularmente perturbador si se leen separadamente. Es juntándolas en una narración donde uno lleva una cercana adyacencia con la otra, que las historias generan un significado ausente en cada una de ellas por separado. El lado fantástico no depende de ningún suceso fantástico, sino más bien de la forma en que el tema está tratado, en la forma en que estas dos figuras, o estas historias, mejor dicho, o puntos de vista han sido amalgamados. La dimensión fantástica de la historia debe buscarse en el nivel de la organización. Por supuesto que unir las dos historias no es una operación azarosa o mecánica. Es ahí donde encontramos la maestría de su autor, lo que hace a la historia. Lo que hace a la historia un hecho narrativo es la maestría de la articulación de las dos historias en una sola estructura. Presenta con habilidad, por segunda historia, como un sueño del personaje en la primera historia, y gradualmente va dando vuelta la condición de sueño del segundo personaje al primero, alcanzando así una magia que desafía la causalidad. El impacto que produce en el lector está en el intersticio que el entrecruzamiento de las dos historias ha creado, que un sueño se vuelva realidad y que la realidad se vuelva un sueño. Para el motociclista, el indio sacrificado es un sueño causado por su propio delirio después del accidente. Para el indio Moteca, el motociclista y su accidente en una calle de París es un sueño causado por su propio delirio antes que el sacerdote azteca baje su mano con el cuchillo de piedra para arrancarle el corazón. Nosotros, lectores, nunca sabremos quién es el soñado y quién el soñador. Todo esto trae al recuerdo autores como Shakespeare o como Borges,
que en las runas circulares y tantas otras historias, también a ese autor que inquietó a tantas generaciones de lectores chinos del mundo, Borges, hay que ver que tenía una especie de curiosidad enorme por el Oriente. Y Borges leyó a los 16 años el libro de Chuang Tzu, que está con anotaciones hechas por él. Chuang Tzu, que soñaba que era una mariposa, o era una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Otra interpretación podría ser que dos civilizaciones confrontadas tratan de entenderse e infaliblemente una aprenderá como sueño de la otra. Estas interpretaciones y muchas otras constituyen la multiplicidad de significados encerrados en el cuento y marcan su naturaleza de metáfora capaz de múltiples significados. Las metáforas ayudan al poeta, al escritor, para nombrar lo que el lenguaje convencional no puede nombrar, al menos exactamente en la misma forma. En el párrafo final está toda la concepción de ese mundo real como sueño, como una mentira infinita, frente al hombre, boca arriba, con los ojos cerrados, que va a ser sacrificado, al hombre que va a enfrentar solo, quizá, la última realidad, la muerte. La muerte para nosotros es un gran tabú. El origen de esto quizá está en la actitud que tiene Occidente, que de algún modo no la acepta o la acepta de mal grado. El centro del temor radica en la disolución del yo. Esta creo que es la gran diferencia con el Oriente, donde ese yo no existe. Para nosotros es también el temor a la locura, ya que la locura es también la pérdida de nuestra identidad, de nuestro yo. Para Borges lo importante, dice, cito, es soñar sinceramente. Si no hay un sueño anterior, la literatura es imposible. Yo siempre empiezo por soñar, decía, es decir, por recibir un sueño. Lo importante es que el autor sea leal a sus sueños, que no piense que la literatura consta solo de palabras. Cierro la cita. En Sevilla se llevó a cabo un gran coloquio sobre literatura fantástica, cuyas ponencias fueron luego publicadas en Madrid. Ahora bien, por las ediciones Ciruela. Allí, a la pregunta sobre si la teología y la metafísica, como pensaba la Escuela de Frankfurt, también son literatura fantástica, Borges respondió: son el ápice de la literatura fantástica. El dios de Spinoza supera todo lo inventado por Kafka o Poe, y no lo digo contra ellos. Una obra como La ética de Spinoza o El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer o El sistema de Buda son obras maestras de la imaginación. A la pregunta sobre qué es más importante para determinar la literatura fantástica, un argumento que tenga una posibilidad o una intuición fantástica o más bien la aparición de correspondencias extrañas o enigmáticas. ¿Qué es lo más importante? ¿El argumento o esa forma de aparecer las correspondencias? Borges contestó, bueno, esa forma es parte del argumento. No se excluyen, yo creo. Todo es posible. No sé, por ejemplo, en el caso de Wells, tenemos un hecho fantástico entre muchos hechos cotidianos. En cambio, en el mundo de Kafka, no todo parece fantástico. Todo puede ensayarse, pero lo importante es que el resultado sea feliz. Y habría que hacer notar, y vuelve a repetirlo, que la literatura fantástica es la más antigua. Empieza por la mitología, por la cosmogonía, y se llega muy tardíamente a la novela o, por ejemplo, al cuento. Se empieza por el mito, luego se llega al razonamiento y luego, muy tardíamente, a la literatura realista. La literatura es esencialmente, para Borges, fantástica. Borges le preguntan, usted dijo que la literatura fantástica viene desde muy lejos. Borges contesta, yo creo que sí, viene desde el primer capítulo de Génesis, por lo menos desde la mitología. Esto es lo último que Borges dijo en un coloquio sobre literaturas fantásticas. Ahora vamos a ver sus cuentos, el otro, El libro de arena.
Sur. En Sur, la ficción, en Sur, entonces, en estos cuentos, Borges, sobre todo en el Sur, vamos a encontrar la doble historia. Por un lado, el hombre que sufre un accidente, o sea, paralelismo con lo que hemos visto de Cortázar, y que por la septicemia se produce, deben internarlo y operarlo. Luego de una estadía en el hospital, el cirujano le dice que podrá ir a la estancia a descansar. Borges dice, cito, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. Borges, a lo largo del relato, marcando el tiempo que forma, en forma precisa, dando fechas y horas concretas, cuando llega a la estación de tren, mira su reloj y decide tomar un café porque faltan 30 minutos para la partida. Cuando el tren llega, se acomoda y empieza a leer Las Mil y Una Noches. Pero lee poco porque dice, la felicidad lo distraía de Yarazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. Agrega, mañana me despertaré en la estancia, y era como si el tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal, por la geografía de la patria, y el otro encerrado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren y el blanco sol interminable de las 12 del día. Era un sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue a Constitución. Al dejar el andén, la llanura y las horas lo habían atravesado, lo habían transfigurado. Fin de la cita. Sintiendo que la soledad era perfecta y tal vez hostil, Dalman sospecha que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que anunció que el tren pararía en una estación anterior. Baja y camina hacia un almacén que le recuerda un viejo grabado, acaso una vieja edición de Pablo y Virginia. Al entrar quiere reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado el parecido con uno de los empleados del sanatorio. En el suelo, acurrucado contra el mostrador, vio un hombre muy viejo y ve con satisfacción que está vestido como un gaucho, de esos que ya no quedan más que en el sur. En otra mesa, tres parroquianos comienzan a tirarle bolitas y Dalman resuelve salir. El patrón se le acerca y le dice, señor Dalman, no les haga caso a esos mocosos que están medio alegres. Dalman no se extraña que el patrón lo conozca. Siente que esto lo obliga a acercarse a la mesa y preguntarles qué les pasa. Así lo hace. Uno saca un cuchillo y entonces, al hacer notar el patrón que Dalman estaba desarmado, el gaucho estático, al que Dalman, cito, vio una cifra del sur que era suyo, le tira una daga, dos mundos desnudo que viene a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Cuando salen a pelear, Dalman sabe que va a morir, pero sintió, dice, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido soñando. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabe manejar, y sale a la llanura. Borges, en una entrevista que hizo con Montecchia, que tuvo lugar entre finales de 1975 y principios de 1976,
En Buenos Aires se refiere al sur, diciendo que puede leerse de tres modos distintos. Dice que al menos él lo escribió con esa intención. Dice haberlo concebido a Vinitio como un relato realista, la historia de su accidente, de la internación, de la operación. Son hechos reales. Es autobiográfico de algún modo. En segunda forma, dice, es que puede ser leído como una alucinación del personaje bajo la anestesia. Agregó que eso lo sugiere por diversos detalles. El protagonista no llega a la estación, el sur, sino a una anterior que le recuerda a un grabado francés. El dueño del almacén se parece al enfermero de la clínica y él lleva un ejemplar de Las Mil y Una Noches que tenía cuando sufrió el accidente. Porque sabría que habría una tercera interpretación, la del protagonista que ha pensado toda su vida en el sur y cuando llega al sur, el sur lo mata. Está representado por el viejo que le arroja el puñal y el protagonista que acepta ese puñal y sale a pelear sabiendo que va a morir. Borges repite su idea de la literatura fantástica diciendo que es anterior a la literatura realista y pone como prueba el hecho de que la mitología precede a la historia. El 25 de agosto de 1983, también desde el título, hay una precisión realista de fechas y de hora. Describe su entrada al hotel, la sorpresa al ver su nombre ya escrito con el conserje, y el hombre le da el número de la habitación. Se le parece mucho, pero él es más joven. Su encuentro con él mismo, que le revela que ha tomado pastillas para morir, le cuenta que lo que lo llevó al suicidio, una de las causas, fue ver que su obra era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Esa es la cita de Borges. Ante la reacción del joven Borges, que le dice que no escribirá ese libro, el otro responde diciéndole, lo escribirás. Mis palabras, que ahora son el presente, serán apenas la memoria de un sueño. Agrega que todo quedará en lo profundo de tu memoria, debajo de la marea de los sueños. Cuando lo escribas, quererás urdir un cuento fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años. En varios relatos fantásticos, Borges es el protagonista. Este juego fantástico no está dado por la ruptura del tiempo y del espacio, y está dado, ¿no?, y por el dulce paso entre estas memorias del personaje que puede encontrarse y dialogar con el encuentro con su yo, por ejemplo, que ya ha hecho su vida y que sabe que lo que diga al joven será olvidado hasta que le llegue el momento de vivirlo. Una situación análoga con variantes la encontramos en El Otro, que es del libro de Arena. Hay un intercambio de dinero que no se hace, se despiden diciendo que volverán a verse, pero saben que no lo harán. La clave de que el joven no recuerde su encuentro con un sueño de edad que en 1918 le dijo que él, Borges, también era Borges. Para Borges mayor, luego de cavilar, sería que el encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo del otro que me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiende, la imposible fecha del dinero que Borges le da y nada más. Borges utiliza el sueño a lo largo de su obra para expresar lo fantástico, es decir, ese tiempo de incertidumbre, de vacilación que expresamente un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural no puede interpretar. A través de las historias fantásticas está el tema de las distintas identidades según la realidad o la idea que encarne. Tema también está presente el de la cuarta dimensión, en boga en los años 20. Juego de tiempos, como en el jardín de senderos que se bifurcan, la novela del chino caracterizada por los futuros posibles.
hay una perplejidad permanente en Borges, que es la que lo lleva a decir al final de uno de sus poemas: no sé cuál de los dos escribe esta página. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la sesión a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por ahí están los micrófonos. No sé si haya ya un atrevido, un aventado que quiera preguntar. No sé si, ¿no? Yo estoy tan mal que no puedo leer. Si no, yo te pregunto. No, pregúntame, sí puedes preguntar. Pero no, porque viste que confundía cosas, porque es como que estoy como zombie, como dormida, entonces no puedo caminar sola. Después, por ejemplo, veo todo como movido. Bueno. ¿Sigue cerrado? Hay una pregunta. Ah. Sí, buenas tardes. Sí, tiene razón. ¿Quiere que me ponga de pie? Sí, María, buenas tardes. Yo le quería preguntar, básicamente, ¿cuál fue el primer encuentro que usted tuvo con Jorge Luis Borges? O sea, que nos platicara un poco cómo fue que se encontró por primera vez. O sea, ya conocemos su historia, que fue contada al principio como una especie de introducción, pero lo que yo quisiera preguntarle es su versión, así, fuera de los libros, fuera de los ensayos, de cómo fue que usted conoció a Jorge Luis Borges. Y también una pregunta un poquito más dirigida: ¿cómo fue que usted quedó prendada de él? Ese es el punto central de mi pregunta. O sea, ¿cómo se prendió usted de Borges? Si me hace favor. Es una larga historia. Digamos que yo lo conocí, si intelectualmente se puede hablar de eso, a los 5 años, cuando una profesora que debía enseñarme inglés me leía los libros que ella leía y después me hacía un resumen en español. No sé si aprendí el inglés, pero gracias a eso conocí en ese momento los dos poemas ingleses que Borges escribió a Beatriz Biglione Webster, una mujer de la que había estado enamorado. Entonces yo quedé fascinada y pregunté por qué le ofrece a esa mujer su fracaso, ¿no es cierto?, su soledad, y le dice: el hambre de mi corazón. Y para una criatura de 5 años, el hambre es el estómago. Entonces yo pregunté qué era el hambre del corazón. Y esa señora me dijo que cuando creciera iba a entender lo que Borges quería decir: el hambre del corazón es el amor. Ese fue el primer encuentro. El segundo encuentro, a través también de la literatura, yo leía todo lo que caía en mis manos desde siempre, desde que aprendí a leer a los 4 años, más o menos, a los 5 ya sabía leer y escribir. Había una revista, posiblemente era Sur, no recuerdo la revista. Y entonces la abro y encuentro un cuento ahí que empieza: nunca nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije: ¿qué es esto? Leí el cuento hasta el final y evidentemente no entendí nada, pero a los 10 a 11 años es imposible entender el cuento, pero quedé tan fascinada que hasta el día de hoy ese cuento es mi cuento preferido. Y gracias a ese cuento yo pude comprar la fundación. Fue una cosa así tan misteriosa, porque había un cartel en la casa de al lado, vivió Borges. Entonces, y justamente en un diálogo que él hace con Victoria Ocampo, en el cual ella le describe fotografías y él habla, y que yo tuve que prologar para el Salón del Libro en París, me dan entonces todo el material de Borges, cómo describía. Y lo que más me emocionó fue ver que en determinado momento Victoria le dice: acá hay una casa con la escalera a la derecha, un jardín a la izquierda. Y Borges le dice: si es esa, es la casa de la calle Anchorena, donde yo escribí Las lunas circulares. Nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Y es esa intensidad
que sintió y que transmitió a una chica que tenía 10, 11 años. Porque la gente a veces dice, es difícil, quiero entenderlo, pero eso ya es una barrera. Hay que leer y sentir, como la música. Y entonces eso nos va llevando, y no importa si entendemos o no, en algún momento vamos a entender. Pero a partir de algo que uno siente, si uno no siente y todo tiene que ser triturado, eso no sirve. No sé si contesté a la pregunta. Muy buenas tardes, señora de Borges. Es real, existió Beatriz Viterbo. Bueno, eso supongo que sí, porque siempre ponía a sus amadas en los libros, así que supongo que sí, que existió. ¿Y fue real el amor entre Jorge y Beatriz? No sé, yo no existía en ese momento. Gracias, gracias. Ay, terminando la pregunta, lo conocí, empecé a estudiar el anglosajón con él cuando yo tenía 16 años. Al señor que me había hecho la pregunta, porque sí. quedé así parada. No conoció a Beatriz. Buenas tardes. Bienvenida, María, a Monterrey. Tengo un par de preguntas. Una es un poco trivial y la otra un poco más filosófica. La primera, ¿qué papel jugaba usted entre Borges y el mundo cuando él estaba ciego? ¿Era usted una especie de interfaz, una especie de intérprete? ¿Usted le seguía transmitiendo, no sé, los colores, la luz que él ya no percibía? ¿Era usted una especie de... le ayudaba a articular las letras, sus pensamientos? Y la segunda pregunta, ¿usted heredó, complementó esa visión, esa concepción que tenía Borges de Dios? Cuando le preguntan a él y él contesta que él no veía a Dios como una especie de personalidad, ¿no?, sino como un propósito moral en el universo, ¿no?, que no se encuentra en el comienzo, sino que se encuentra al final. ¿Cuál es la concepción de eso que tiene usted? Con respecto a la primera pregunta, que esencialmente era... ¿Cuál era? Sí, que si lo, que si lo guiaba. Se junta, que, ¿eh?, si lo guiaba, vaya, a través de los colores. Ah, de los colores, sí. Yo, perdónenme, estoy un poco zombie porque tengo un problema con el trigémino y estoy tomando una cantidad de pastillas impresionantes. Así que discúlpenme si estoy un poco zombie y no entiendo bien lo que me dicen. Bueno, es terrible el dolor. Bueno, cuando viajaba con él, cuando estaba con él, lo que hacía, sí, era la descripción de lo que veíamos, cuando eso era una novedad. Si no, no, porque él tenía una memoria extraordinaria y recordaba todo ese mundo, sobre todo en los museos, que él había podido ver cuando era muy joven y estuvo en Europa. Entonces eso fue fácil para él. Yo recuerdo una cosa maravillosa, porque le dije en uno de los museos, había un autorretrato de Da Vinci. Entonces yo le dije, ay, le digo que está el autorretrato. Y él, delante del retrato, mimó, es decir, hizo el mismo gesto que tenía en ese cuadro, ¿no es cierto? Entonces, para él, sobre todo, yo le describía, cuando no conocíamos un lugar, a través de los cuadros, cómo era ese lugar, los colores, etc. Y después, antes de morir, estuvimos aprendiendo árabe y entonces yo le dibujaba las letras, el alfabeto, en la palma de la mano para que él viera cómo eran esas letras. Así que fue una relación maravillosa. ¿Contesté? Sobre la segunda pregunta de la concepción que tenía Borges con respecto a Dios y la religión, ¿cuál es la suya?
Bueno, es la misma que él, ¿no? Es decir, tuvimos un encuentro con el cardenal Rabasi antes de llevarle un libro, porque ahora el Papa era, digamos, ahora no, pero ahora Papa, era fanático de Borges. Entonces, como no sabíamos si íbamos a verlo o no, yo llevé la obra completa para regalársela. Y antes teníamos que ver a tres personas, el cardenal y dos personas también del Vaticano. Y en determinado momento, bueno, me tocó a mí, participamos en un foro ecuménico que es muy interesante, porque es tratar de que todas las religiones tengan un punto de comunicación y no se odien y traten de destruirse unas a otras. Entonces, el cardenal Rabasi me pregunta a mí, y yo lo que le contesto fue la verdad. Borges y yo fuimos bautizados, por lo tanto somos católicos, pero nosotros, digamos, el que cree con las dudas que conlleva la fe, está en un círculo. Dios existe, con dudas o no, pero Dios existe. El que niega, dice, Dios no existe, y está también en un círculo. Nosotros, como yo le dije a este señor, al cardenal Rabasi, somos patéticos, porque nosotros, los agnósticos, buscamos a Dios por un camino paralelo y buscamos a Dios por la razón. Eso trae un camino paralelo porque nunca vamos a poder encontrarlo por la razón. Entonces Borges, que decía que la única forma más lógica después de la muerte era la reencarnación, me decía, me había hecho prometer que nos reencontrábamos, yo le dije, bueno, no se preocupe, porque como las paralelas en el infinito se unen, bueno, nos uniremos en infinito a esa luz, fuerza primera, Dios, como queramos llamarla. Y entonces Rabasi vino, me tomó la mano y no me la soltaba, debe ser porque pensaba que podía catequizarme. Entonces, me tomó la mano y me dijo, le digo, ay, qué suerte que usted se acercó, cardenal, porque yo quiero darle la obra completa al Papa, pero no sé si voy a poder. ¿Por qué? Porque yo parto de acá pasado mañana. Mañana lo ven. Así que lo vimos, gracias a mi gnosticismo. Y fue muy linda la entrevista. El Papa es sumamente cálido y me dio al foro ecuménico y a mí una lindísima acogida. Así que quedamos realmente muy contentos. ¿Cuál Papa le Yo, a lo mejor mi pregunta se relaciona un poco a la anterior, era ahondar un poquito en si lo religioso es como el inicio de lo fantástico o lo fantástico de lo religioso, porque mencionó algo de que era el principio de la metafísica, ¿cómo lo relacionaría con lo religioso? Gracias. Bueno, lo que pasa es que... No. Depende, si uno cree, lo religioso no es fantástico. Lo religioso existe y es, bueno, y es real, ¿no es cierto? Ahora, si una persona es agnóstica, por supuesto, la religión, cualquiera sea, tiene otra interpretación. Tiene interpretación de alguien que hace muchísimos siglos escribió ese libro maravilloso, que es la Biblia. Si ustedes ven, por ejemplo, digamos en la Biblia, los 10 mandamientos, si todos fuéramos conscientes y tuviéramos un interior ético, los cumpliríamos y no habría ley, porque ahí están todas las leyes reunidas, ¿verdad? Así que nosotros los agnósticos, bueno, no, para nosotros no es una cosa real, sino que es algo que ha sido creado a través de la literatura, nos brindan algo que es fantástico, pero tampoco lo afirmamos, porque somos agnósticos. Entonces no sabemos si es A o si es B, es terrible, pero es así. Hay dos preguntas arriba de todo. Allá, mira. Y allá también. Usted me dice cuándo.
Buenas tardes. Acá está. Primero que nada, mucho gusto y de verdad qué honor que esté en esta universidad. Ay. No se emocionó, no sé, no puede preguntar. Se quedó, no pudo hablar. Acá. Ah, María. Acá hay otra pregunta, ya le ganaron acá el micrófono. Acá está el chacho. Dios, pobre, ¿qué le pasa? Bueno, primero quiero decir que mi compañera de allá ha demostrado ahorita un valor sumamente alto. Todos aquí como espectadores, lo que nos hace falta a veces en la literatura es valor de expresar ideas. Y solo quiero decirles que nuestra amiga aquí acaba de dar un ejemplo de eso. No siempre es bueno, no siempre es malo. A veces lloramos, a veces reímos, pero siempre tenemos que tener la cabeza en alto cuando queremos expresar una idea. Estoy nervioso también. Primeramente, yo soy el futuro escritor y le quería preguntar esta pregunta. ¿Qué nos recomienda de parte de Borges o de parte suya? ¿Cuál es su idea de los jóvenes escritores modernos? Bueno, yo no sé si hay, digamos, jóvenes viejos, edad mediana. Yo creo que un escritor nace con esa vocación, como para cualquier otra. Uno tiene esa inclinación fuerte y entonces hay que sentirla y llevarla a cabo. Yo creo que eso es importante. Ahora, lo que los otros opinen, digamos, sobre la obra de uno, no sé si es tan importante. Muchas gracias. Perdón, me entró mucho el sentimiento. Pero no llores. No llores. ¿Cuál es tu pregunta? Es que yo la verdad, cada vez que leo a Borges, o sea, de verdad que muchas veces encuentro cosas de mi vida que vuelven a hacer sentido que ni siquiera había notado. O sea, de verdad que me impresiona muchísimo su manera de escribir y la verdad no me imagino cómo es el honor de haber estado conviviendo con una persona como él. Entonces, ay Dios. O sea, quisiera saber si usted no podría describir más o menos, o sea, cómo era él. O sea, no me lo puedo imaginar a través de tanta variedad y tanto que he escrito, cómo es él como persona. Entonces, de verdad mismo quisiera imaginármelo cómo era él, ya que pues no pude conocerlo. Esa es mi pregunta, pues. Bueno. ¿Qué pregunta por su personalidad? Sí. Y tal. Bueno, él era una persona muy divertida. Porque él era una persona criada por gente del siglo XIX. Entonces era muy recatado, no mostraba sus emociones, porque esa era la enseñanza que él había recibido, pienso que sobre todo de su abuela inglesa, a la que adoraba. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, era una persona muy interesada en todo. Entonces preguntaba si íbamos a un museo o a cualquier lugar, cómo era, cómo estaba, de qué forma estaba, por ejemplo, el local armado. Pero él tenía lo que se llama el sexto sentido. El sexto sentido, que es nada mágico, sino creo que es esto que se llama, no sé si es la pituitaria, que nace en algunas personas un milímetro más desarrollado, y eso es lo que les da la posibilidad de sentir a los otros, de sentir el peligro, de sentir quién es sincero con uno o no. Eso es terrible, pero Borges lo tenía. Y yo recuerdo que fuimos en Estados Unidos una vez que había una convención de diseñadores de calzado y estaba todo repleto. Fuimos
conseguimos una casa a través del editor, y cuando entramos me dice, no vamos a quedarnos aquí porque esto es uncanny. Uncanny es un término inglés que no se puede traducir, que es algo que fluctúa entre lo no malo, pero algo misterioso negativo. Y efectivamente encontramos en la cocina la carta de la dueña de casa que nos explicaba que no había podido recibirnos porque había un nieto de ella chiquito que había muerto comido por un tigre. Entonces, después de eso, aterrorizados, dormimos en el living hasta el día siguiente que dijimos que nos íbamos de ahí. Pero qué sentido tenía para detectar algo que lo vimos en una carta que nos dejó la dueña de casa. Terrible. ¿Está contestada tu pregunta? Sí. Además, es una persona muy alegre. Porque todos dicen, ay, que eran mis amigos también lo dicen, ay, el viejo, los laberintos, qué horror, cómo. Pero los laberintos, cuando escribía, cuando no escribía, se terminaban los laberintos y era una persona alegre y normal. Y él siempre decía que no hay un día en que durante un minuto, aunque sea, no estemos en el paraíso, es decir, en la alegría de vivir. Muchas gracias. Bueno, sí, buenas tardes. Quería preguntarle sobre la influencia del libro de las mutaciones en la obra de Borges. ¿Cómo? La influencia del Li Ching, el libro de las mutaciones, en la obra de Borges. ¿De aquí el problema? Yo no lo entiendo. No entiendo, no oigo lo que dice. ¿El problema de? La influencia del libro de las mutaciones en la obra de Borges. Ah, del libro de las mutaciones. Bueno, él escribió un prólogo muy lindo para ese libro. A él le gustaba mucho, pero no lo consultaba como lo consultan mis amigos, por ejemplo. Pero le gustaba la idea, le gustaba leer algo así, digamos, no como todo el libro, no como eso, pero le gustaba cuando algunas cosas a la lectura le resultaban agradables, tratar de profundizar en eso. Y de hecho es un libro que desapareció de la biblioteca de Borges. Tengo una pregunta más. Yo tengo... Acá está, miren. Si vos sos mío, pero no veo nada. Sí, no, de yo. Lejos no veo absolutamente nada. Es que nada. Nos da todo encima. Sí, pero aparte yo no veo. Acá está la chica. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca de las dedicatorias de Borges. La luna fue la primera dedicatoria a usted, María, y sobre historia de la noche, en donde Borges dice que un regalo verdadero es recíproco. Cuando le hace esta dedicatoria, me gustaría saber su pensamiento, su sentir hacia esto, hacia las dedicatorias de su esposo. Bueno, no sé cómo explicarlo. Me hacía las dedicatorias, supongo que porque me quería muchísimo, ya que... porque si no, lo hubiera hecho. Y siempre eran sorpresas, sobre todo la primera, que yo no quería, porque después toda la prensa se pone histérica y cae sobre uno. Y yo quería una cosa tranquila. Pero bueno, se dio así, se dio. Muchas gracias. No hay por qué. Me dicen que hay tiempo para... Esta va a ser la última pregunta. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que todos hemos aprendido algunas cosas sobre la vida y tenido un contacto que no se había tenido antes sobre la vida de Jorge Luis Borges. Jorge. Mi pregunta es, Gabriel García Márquez, por ejemplo, llegó a cito que cada vez para él era más difícil escribir un libro. El primero lo escribió con mucha facilidad, el último tardaba mucho tiempo en escribir una hoja. Pero usted acaba, me pareció muy interesante que mencionó que los escritores pueden ser jóvenes, viejos o adultos.
¿Cómo fue el caso de Jorge Luis Borges? ¿Fue en su vejez, tardó más en escribir una obra, se dedicó más a escribir una obra o permaneció constante? No, en el caso de Borges él corregía muchísimo la poesía, no la prosa, porque la prosa decía da mucho trabajo, él tenía que tener en su memoria, ¿no?, las cosas que dictaba. Entonces él, escribía un texto y después lo corregía y lo corregía y lo corregía. Y una vez recuerdo que lo llamó el editor, porque él no le entregaba las cosas, supongo, y entonces... él le había entregado todo, pero le decía que no, que perdiera, que quería corregir, que quería corregir. Entonces el editor, supongo ya harto, le dijo, lo siento maestro, está en la imprenta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Después él comentaba que era peor eso, porque entonces cuando se hacía la reedición, él volvía y cosas que no estaban corregidas, volvía a corregirlas. Entonces eso a él lo... para él era, bueno, era lo imposible, alcanzar la perfección, y eso era imposible, ¿no? Entonces se puede decir que él era un perfeccionista. Él era perfeccionista, sí. Aquí. Sí. Muchas gracias. Aquí había una última pregunta. Se cruzaron las dos. Bueno, antes de todo, es un placer volverla a ver, señora Kodama. Bueno. Yo estuve con usted en Buenos Aires cuando estaba haciendo una... tesis sobre Jorge Luis Borges, el sentido del hombre Jorge Luis Borges, así que estoy muy contenta. Y bueno, la segunda pregunta, la pregunta en sí es, ¿cómo se refleja en los escritores actuales la influencia de Jorge Luis Borges? Bueno, lo que pasa es que yo no leo escritores actuales, ¿no? Pero yo creo que hay, en Buenos Aires algunos sí intentan imitar, intentan hacer las cosas al estilo de él, pero digamos que no es la mayoría. Y por otra parte, están las personas que hacen cosas terribles con la obra, ¿no? Y entonces tengo que salir... Como me dicen mis amigos, que Borges no se enamoró de mí, se enamoró de Juana de Arco, porque yo soy siempre ahí como cuidando las cosas, ¿no? y también en la lucha permanente, pero que llevo lo mejor que puedo. Así que no sé la influencia, quizá en algunos sí, en otros no, pero como no leo autores contemporáneos es difícil. No leo porque tengo toda una, bueno, tengo que preparar conferencias, tengo que dialogar con la gente que va a hacer tesis, tengo que corregir. O sea que todo el día estoy ocupadísima, ¿no? Y a la noche releo las tragedias griegas, sumergida en baño de inmersión, para relajar mis nervios de todos los problemas que tuve durante el día. Pues muchas gracias a ustedes por su presencia y sobre todo a la señora María Kodama que nos acompañó. Muchísimas gracias.